Este fin de semana se realizó la feria de regreso a clases de Profeco y Canaco. Tijuana y Mexicali fueron las primeras ciudades en Baja California en tener esta proferia. La siguiente semana se sumarán Ensenada y Rosarito. Esta es una actividad que se realiza en todo el país. Siempre empiezan desde el 15 de julio hasta agosto, ¿no? Y esto es con el objetivo de mandar a que las familias alcancen y puedan comprar productos de calidad a precios bajos. Todo esto lo estamos haciendo en colección con Canaco. Ahorita están la de Hermosillo, se manejan, pues ahorita yo creo que son como unas 56 ferias, ¿verdad? Entonces tenemos desde julio hasta septiembre. Al recorrer la feria pudimos encontrar descuentos de hasta 50% de descuento en artículos escolares y uniformes. De esta forma se ayuda al gasto familiar, que en muchas ocasiones puede ser de 1,500 hasta 3,000 pesos por niño. Esta feria se realizará en Rosarito en Plaza Pabellón del 27 al 29 de agosto, en Ensenada del 20 al 22 de agosto en el Parque Revolución y en Tijuana se repite del 19 al 21 de agosto en Plaza Las Fuentes, en el Refugio. Tú puedes ver aquí, les exige que los precios estén a la vista, que cumplan con las normas. En el momento en que ahorita Profeco detecte que sean productos chinos o que sean productos que no cumplen con esta norma, los van a quitar. O sea, nomás les dicen, no los multan, sino nomás les van a decir, ¿sabes qué? Bájalo, ¿verdad? Entonces es muy importante que esta feria, por eso la hacemos con Canaco, porque es el comercio organizado. Entonces, aparte, el operativo de Profeco inició en julio. No ha habido quejas. Las únicas quejas que llegan poco son que les condicionan las compras en las escuelas y eso no es. Le puede dar opciones, le puede decir la escuela, mire, señor padre de familia, aquí el uniforme te cuesta tanto, pero lo puedes comprar en otra tienda. Profeco insiste en que los padres de familia deben aprender a ser buenos consumidores, evitar ser engañados con promociones de productos económicos que terminan siendo de mala calidad. ¿Qué manera economizar para que no sea un gasto tan fuerte? Pues aprovechar estas ferias que hacen y comparar precios y lo más que podamos avanzarle. Comparen precios, hay que comparar precios, ver, no nomás tener muy en cuenta que no todas las ofertas son baratas. Hay que ver la calidad, hay que ver las marcas también. ¿Por qué un producto cuesta más caro que este otro? Entonces hay que ver la etiqueta. Para California, Alejandro Ceviche.